César Pérez Vivas, abanderado por el Partido Centro Democrático para estas elecciones primarias del 22 de octubre, es oriundo del estado Táchira y posee amplia experiencia en el ámbito político. A sus 66 años de edad, Vivas es abogado, profesor universitario y conferencista. Fue escalando en el ámbito político en el Movimiento Juvenil del Táchira. Llegó a ser vicepresidente de la Unión Internacional de los Jóvenes Demócratas Cristianos y dirigente del Partido Social Cristiano COPEI. Entre los años 1988 y 1998 fue diputado al Congreso de la República, además diputado a la Asamblea Nacional entre los años 2000 y 2005, en donde presentó importantes propuestas en las comisiones de Juventud, Recreación y Deporte, Política Interior, Contraloría y Ambiente y Ordenación del Territorio. Fue corredactor de la Ley de Biodiversidad para velar por los acuerdos de la Cumbre de la Tierra. Además, impulsó propuestas en materia de saneamiento ambiental de cuencas hidrográficas e impulsor de la ordenación y delimitación de la minería ilegal en la Amazonía venezolana. Fue gobernador del estado Táchira desde el 2008 al 2012 y desde cada espacio público y mediático siempre adversó y criticó al actual gobierno, al punto de encabezar la propuesta de referéndum revocatorio contra el actual mandatario nacional, un plan que contó con el respaldo de varias organizaciones, pero que fue desestimado por el Consejo Nacional Electoral a través de la aplicación de medidas que impidieron su implementación y posterior ejecución. En reiteradas ocasiones, ha manifestado que coloca su experiencia política al servicio de la nación, todo con el objetivo de unir a los venezolanos, destacando que solo con profundos cambios estructurales y políticos podrá avanzarse hacia un futuro más promisorio. El 12 de agosto de 2022, desde la Casa Sindical en la ciudad de San Cristóbal, anunció formalmente su candidatura a las primarias, convencido que la ruta presidencial es el camino. En el mes de mayo presentó un plan de acuerdo nacional para la recuperación de la democracia. Su propuesta política consiste en un cambio de modelo de Estado y del modelo económico actual por uno social y ecologista para enrumbar el destino de los venezolanos, el cambio del clima espiritual de la nación a través de la promoción y defensa a la familia, la dignidad humana y la reforma educativa, promete salarios justos y beneficios a los trabajadores y la reivindicación de la función pública, enfatizando además su plan de cambiar el periodo presidencial a 5 años sin reelección, la doble vuelta electoral, la promoción del Estado federal y la instalación de un Congreso bicameral. En recientes entrevistas, Pérez Vivas ha señalado que no corre riesgos de ser inhabilitado, dado que hace un año culminó la penalización en su contra, ni posee ninguna actividad administrativa penal en curso. Sostiene que el cambio de Venezuela no solo pasa con cambiar de presidente, se trata del establecimiento de programas en los que se practique la descentralización que impulse una economía moderna y productiva, mejorar los salarios de trabajadores activos y las pensiones de los jubilados, con el fin de potenciar el poder adquisitivo del venezolano para que éste no solo pueda costear la cesta básica, sino que además tenga posibilidades de adquirir vehículos, vivienda y mejorar su calidad de vida. Señaló que PDVSA no puede ser privatizada porque el petróleo es de todos los venezolanos, por lo que estos productos deben ser extraídos y comercializados por empresas que efectúen una adecuada administración, de modo que permita que Venezuela desarrolle una empresa petrolera sólida y con capacidad gerencial.